Bueno, en ese entendido, compañeros, en la presente reunión se está quedando los siguientes puntos. Conforme al consenso que existe ahora entre el actor productivo y también aquí ustedes, la comunidad, representante de la comunidad, en uno, en el apoyo de la realización de una obra social, la creación de fuentes de empleo conjuntamente entre la cooperativa y la comunidad, un proyecto piscícola, el apoyo en servicios básicos, la reposición de suelos y la coordinación en el uso de suelo de comunarios que tuvieran cultivo, algún tipo de cultivo en el lugar. En este sentido serían 1, 2, 3, 4, 6 puntos en los que se estaría entrando fuerte. Ahora, señor secretario, en este sentido yo le pediría, ¿existe el quórum correspondiente para hoy día sustituir? O sea, ¿existe el quórum suficiente aquí en el presente de los miembros? Sí, estamos. Claro, porque hay una parte de los comunarios que descansan el trabajo, funcionales, tienen así turnos, ropa, y por parte de los que están ahorita en trabajo está el coro. Está el coro correspondiente. Entonces yo le pediría, por favor, si es que se va a suscribir, un voto de aplauso o cómo se pronuncian ustedes, ¿no? Si están de acuerdo con lo que Claro, por una manera, compañeros, hemos llegado a un buen término y yo creo que así siempre vamos a debatir las cosas que hacían casi de frente, compañeros. Agradecerles a las autoridades presentes. Para todos ustedes, un voto de aplauso, compañeros. Acta de acuerdo de reunión de deliberación, consulta previa para actividades mineras. De conformidad a las previsiones establecidas en el artículo 213 de la ley 135, y luego de sostenerse la reunión de deliberación dentro del trámite de solicitud de contrato administrativo minero AJAM LP Solcam quebrado 150 quebrado 2017 del área minera denominada San Juan 3 de 3 cuadrículas efectuada por la cooperativa minera San Juan de Chayana Herere, conforme consta en las memorias escritas adjuntas, en cumplimiento a la resolución administrativa número 146 quebrado 2019 de fecha 8 de marzo de 2019, y siendo que se desarrollaron a cabalidad los actuados necesarios, se llegó al siguiente acuerdo. A nombre del sujeto consultado, que es la comunidad Zapucuni-Tuljini, representado por Castro Raúl González Maldonado, y demás miembros, manifestamos de manera libre y voluntaria el acuerdo para el desarrollo de actividades mineras según el plan de trabajo expuesto por Hugo Endara Sosa, representante de la cooperativa, en su calidad de actor productivo minero. En tal sentido, el acuerdo implica y conlleva un consenso y consentimiento pleno arribado sobre el mencionado plan de trabajo en cuanto a su ejecución y seguimiento, así como lo señalado en las memorias escritas y documentos que correspondan y que forman parte de la consulta previa realizada entre la Cooperativa Minera Aurífera San Juan de Chayana RL, representado por Hugo Endara Sosa en su calidad de representante legal, y la comunidad Zapucuni-Tuljini, representada por Castro Raúl González Maldonado. El acuerdo arribado consta de lo siguiente. 1. Apoyo en la realización de una obra social. 2. Generar fuentes laborales. 3. Realizar la reposición de los terrenos donde se realizará la actividad minera una vez concluido. 4. La realización de un proyecto piscícola, criadero de peces. 5. Apoya a la comunidad con los servicios básicos. 6. Coordinará el uso del suelo con aquellos comunarios que tengan cultivos. 7. Dar mantenimiento al camino. En señal de conformidad y aceptación plena para su uso y fiel y estricto cumplimiento, firman la presente acta de acuerdo de 10 de abril de 2019. Eso es, compañeros. Esos son los puntos que se hubieran quedado el día de hoy y por los cuales también se está suscribiendo el correspondiente acuerdo, ¿no? En este sentido, esta es la... Sí, por favor, su firmita. ¿Señor firma? Yo su firma. ¿Señor más, no? Sí. 2 y 30.